Okay, first I translate this into Spanish. Bueno, primero voy a traducir esto en español. Debería ir a reuniones para controlar la rabia, pero resulta que me cabrea más. Échale la culpa al perro de Bitcoin que ha bloqueado al gato de cryptocurrency, criptomonedas. Yesterday there was one more day where I felt like I want to throw my telephone out of the window into the swimming pool. Ayer era otro día que tenía ganas de tirar mi teléfono fuera de la ventana, dentro de la piscina. If you follow me on my YouTube channel, you might have seen these two videos, Innocent Crypto Kitten number 15 and number 19. Si me sigues en mi canal de YouTube, tal vez habrás sido visto los dos videos, Innocent Crypto Kitten número 15 y 19. Both videos are mostly in German. Los dos videos son principalmente en alemán. The main reason was because I received an email of a friend of my mom. La razón principal era porque recibí un email de una amiga de mi madre, which made me so angry que me cabreo tanto. Okay, it's not the first time I get angry about an email of her. No es la primera vez que me cabreo sobre un email de ella. So I still didn't answer her directly. Así que todavía no he contestado a ella directamente. And I doubt that I will do it. Dudo mucho que voy a hacerlo. Anyway, I sent her in my last email, I sent her an invitation to my email, to my channel and YouTube. De toda forma, le he enviado una invitación a mi canal de YouTube. And just yesterday, I mentioned to my mom that I wrote a letter, but still didn't finish it. Así que ayer mencioné a mi madre que empecé a escribir esta carta, pero todavía no la he terminado. Because I should add more positive things. Debería añadir más cosas positivas. A friend of mine said, a German saying, mit Speck fängt man Mäuse. Un amigo me recordó una cuota alemana, una palabra que dice mit Speck fängt man Mäuse, traducido con bacon se atrapa ratones, translated with bacon you get mice, which remembers me of another funny thing. Bitcoin Dog said, multiple interest in pork belly. I can't believe my eyes. No puedo creer mis orejas de oír. Una vez dijo el perro de Bitcoin, tiene mucho interés en barriga de cerdo. So what I should really write in this last part of the letter, así que lo que debería escribir en esta última parte de la carta, should write the many reasons, the advantages of this climate of Canarias and here where I'm living, I don't need the car. I'm driving with the car and ice and snow is big risk. Bueno, traducir.
debería escribir las muchas razones por las que mejor que ella venga a vivir aquí, por el clima de Canarias, que no necesita coche, mucho riesgo conducir con el coche con la nieve y hielo. Okay, going back to yesterday, that conversation. Bueno, volvemos a la conversación de ayer con el teléfono. Okay, as I normally always speak German with her, como normalmente siempre hablo alemán con ella. The first thought is that, la primer pensamiento es que diese schwierigen Themen am Telefon ist am Ende wie negativ im Kreis rumreden, bis zum Erbrechen. It's like a vicious circle, negative circle, right, talking. So I think really next time better writing or video these negative things. La próxima vez mejor escribir estas cosas que hablar negativamente siempre en círculo y nunca termina. If both people get discussing, get angry, then anyway you don't listen correctly to the other person and si dos personas se cabrean luego al final nadie escucha muy bien a la otra persona, aunque tal vez le dé la razón, pero está tan cabreado porque no quiere admitirlo. Bueno, tal vez maybe the people are right, but then they are very angry, they don't want to admit it, and so it goes on in circles and negative circles. Así que así sigue en círculos negativos la conversación. Psychology, cat and dog psychology. Psicología de gato y perro. La lucha eterna por el poder. The eternal fight for power. Hierarchy, hierarquía. Anyway, I'm discussing with myself so much. De toda forma, discuto conmigo mismo un montón. But I have 1001 more important things to do than discussing these negative things on the phone in negative circles. Pero tengo mil y una cosas que hacer que estar discutiendo en el teléfono en círculos negativos. Eternals, eternal negative circles. So that's why I prefer to write in letter or video. Así que por eso prefiero escribir o en video. If it's really so important, so write it down. Si de verdad es tan importante, mejor escribirlo. These last days I've been moving a lot of furniture. Estos últimos días estuve moviendo un montón de muebles to prepare this project CCVP, para preparar el proyecto CCVP, Canarias Crypto Bitcoin B2B, invitation to my Facebook, invitación a mi Facebook. Página de Facebook, and there I'll write down the open hours. Ahí voy a escribir el horario, but I'm not sure if I can start really before the summer because my mom still wants me to go there again. Todavía no sé si puedo empezar muy bien antes de verano porque mi madre quiere que vaya otra vez a Alemania. The best would really be if she would come to live here. With her age, with the climate much better for her.
La solución sería mucho mejor si vendría a vivir aquí, el clima mucho mejor para ir aquí. Want to invite you all to my new Twitter account, Crypto EEV. Y también quiero invitaros a mi nuevo Twitter, Crypto EEV, down in the description, bajo en la descripción del video. I will mainly post videos with translation into Spanish like this one. Principalmente voy a poner videos con traducción en español como este. And there are some more links in the description down the video. Y hay algunos links más abajo en la descripción del video.